¿Qué planes hay en caso de ataque aéreo? ¿Tienen armamento o tierra-aire? No nos preocupan demasiado los ataques aéreos. Prepárense para una balacera. Nos encontraremos.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué trabajas con Sentinel? Y no intentes engañarme. Lo sé todo de ti. Oh, sí. ¿Y qué es lo que crees saber? Sé que no viniste solo para ayudar a Sentinel. ¿Qué más viniste a hacer? Vine a ayudar a un viejo amigo. De hecho, creo que se conocen. De Bolivia. ¿Te refieres a...? Escucha, será mejor que hables con nuestro amigo. Solo vine a ayudar. Él te contará todo lo que necesites saber. No consigo comunicarme con el exterior, pero en la isla funciona. Te pondré en contacto con él y te indicará su última posición. Agradezco la información. Y ahora andando. Si nos ven juntos, esta operación se irá a la mierda. Saludos. Gracias. Hasta pronto. Oh my God. Oh my... ¿Qué le pasó, mi amor? Thank you.
mueve nada por acá. Nah, por mi zona tampoco hay nada. ¡Dispararé a la amenaza!
basta. Matchwood, me alegro de verte. En su día fui Matchwood, pero hace ya mucho de eso. Ahora puedes llamarme Deep Blue. Entendido, Deep Blue. No sé qué estás haciendo en Auroa, pero yo vine a ayudar. Y tu ayuda será bienvenida. ¿Cómo te
está tratando esta isla infernal? Ah, es como Bolivia, pero peor. Ah, amén. Matchwood, me alegro de verte. En su día fui Matchwood, pero hace ya mucho de eso. Ahora puedes llamarme Deep Blue. Entendido, Deep Blue. No sé qué estás haciendo en Auroa, pero yo vine a ayudar. Y tu ayuda será bienvenida. ¿Cómo te está tratando esta isla infernal? Ah, es como Bolivia, pero peor. Ah.
En alerta, posible actividad enemiga. Recibido. Vigilaremos por si hay visita. Pasa algo. No creo que estemos... ¿Tenemos posibles enemigos en la zona? ¡Estén alerta! Ok, ok. Están aquí en algún lugar. No bajen la guardia. Podrían estar en cualquier parte. Ugh.
Parece que conservas tu magia, soldado. Me alegra saber que no te ablandaste. Ya somos dos. Bueno, ¿cuál es el plan? Cúbreme. Debo recuperar cierta información. Bueno, ¿y qué hace el poderoso Sam Fisher en Auroa? Estoy buscando a un tipo llamado el Estratega. Ha perpetrado varios secuestros por todo el mundo, todos ellos de militares expertos. No sabemos qué trama, pero sabemos que está en esta isla. Si consigo llevarlo ante el Congreso, estoy seguro de que darán luz verde a la invasión de Auroa. ¿Así que enviarán por fin a la caballería? Sí. Pero de momento estamos solos. Echa un vistazo. Midas, eres un hijo de puta. Capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Pero moriremos si no nos ponemos en marcha. Sentinel sabrá que alguien accedió a la computadora y vendrá a buscarnos. Sígueme. Encárgate de la torreta. Ya sé cómo va esto. Pierdas de vista. Encárgate de la torreta. Ya sé cómo va esto. Thank you.
trabajando en su proyecto especial. ¿Para qué necesita Midas en el proyecto? No está. Solo sé que el estratega está trabajando en algún tipo de arma de carne de drones. Lo único que me importa es rescatar a Midas. Te ayudaré. Pero el estratega no es mi objetivo. Lo entiendo. Si fuera uno de mis hombres, yo haría lo mismo. ¿Qué crees que planea el estratega? ¿Por qué quiere a Midas? Ojalá lo supiera. Supongo que le estará apretando las tuercas. Ese hijo de puta nos las pagará. ¡Con creces! Eso no lo dudes. Pero necesito sacarlo con vida de esta isla para que pueda enfrentarse a sus superiores. ¿Y cómo pretendes conseguirlo? Mi equipo intentó llegar en varios helicópteros, pero un enjambre de drones los derribó. No se puede entrar ni salir. Tengo un avión preparado, listo para sacarme de aquí. Averiguaré cómo sortear al enjambre de drones. Toda cerradura puede ser forzada. El estratega tiene a Midas, pero yo no puedo hacer esto solo. Ayúdame a encontrarlo. Seguro que nos lleva hasta nuestro hombre. ¿Quieres que colaboremos? Bueno, en Bolivia nos fue bien. Sé dónde encontrar más información. Debemos ser sigilosos. Lo que significa que vas a tener que aprender nuevos trucos. Trucos de Echelon. Reúnete conmigo en el punto de encuentro cuando quieras empezar.
acordamos en el contrato, se desplegó en Auroa un grupo inicial de un centenar de hombres de Sentinel Corporation.
Noma, ¿te gustaría ganarte el sueldo? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Según la información que encontramos, aquí cerca hay una central eléctrica que fue reasignada a un proyecto secreto de Skell. Todo está clasificado y es confidencial. Han enviado a especialistas técnicos y militares para trabajar en el proyecto. ¿Crees que el estratega podría estar detrás? Sí, y también creo que nos permitirá encontrar a Midas. Entonces, en marcha.
ayudar a alguien de tu nivel. Hay que tener mucho valor. Y sabe que tiene que enmendar sus errores. No se te escapa nada, ¿eh? No, la verdad es que no. Hasta pronto. Pega, boludo, no te voy a acercar. No, me van a matar por tu culpa. A 2 metros no te voy a acercar. Listo. Vive en la residencia del lago. Vamos. 1.7 parece. Ah, 1.6, sí. ¿Viste la marca? Sí. Ok, ok, vamos. Pero llévame, po. Ah, ahí voy. Pensé que ibas a ir en la moto, bro. Vaya a su cama, bebé. Vamos. Para que te quiere compartir los pedos, seguro, boludo. Bueno, está toda la bola de gente, esto, boludo. Puta madre. ¿Pero son civiles o son enemigos? No, está lleno de enemigos, bro. Ahí tenés uno, ahí tenés un droncito. Por acá hay más, acá hay más. Ahí están otros marcados. Ahora estoy viendo lo de la linterna que decía la otra vez que traspasaba la pared, boludo. Sí, molesta un montón. Oh, está dentro el bocón, boludo, de la concha, su madre. ¿Lo abatió? Salud, gracias, amigo. ¿Cómo estás, chavita? ¿Qué andas haciendo? Perdón, bueno, que estoy desconectado del chat, estamos acá. Estamos haciendo misiones. No, boludo. Viene otro más. Yo sigo andando esperando que me den mi auto. Ah, el tuyo. ¿Y? ¿Ya está ahí y para la venta? ¿Decidiste que te vas a comprar al final? ¿Cómo puede ser que no se suba? No todavía. ¿Pero tenés algún favorito o todavía nada, ni decidido? ¿Puedes estar aquí? Tengo un arma, amigo. Bueno, voy a poder estar acá. Puedo hacer lo que quiera. Pero lo más posible es que sea la camioneta. Uf, parece que todo va bien entre bien, ustedes. Boludo. Ruby no me hace caso, Nomad. Alta nave la camioneta más. Esa. Seguro que Nomad tiene cosas mejores que hacer que oírnos discutir. Ahora te toca a ti. Nomad hizo lo que le pediste. Estudió patrones de dinámicas de grupo. Sincronía animal al migrar. Es una investigación muy útil para quien desee mejorar la comunicación de IA. Con ella contribuí a desarrollar el enjambre de drones Legion.
y el estratega quiere que mejore nuestro proyecto de interés mutuo de forma similar. Un grupo de comunicación sincronizado, como nunca se ha visto. Tenemos un avión listo para sacar de aquí al estratega y llevarlo ante la justicia. ¿Puedes hacer algo? Puedo ayudar con Legion y concederles 10 minutos de margen para que el avión pueda entrar y salir. Sé que no es mucho, pero no puedo hacer nada más. Tendré que conformarme. Banda, muchas gracias. ¿Ya te vas, Nomad? ¿Será tiempo real? Otra parte. Imagina que tengamos no te metas en líos, ni en mis comunicaciones. Aguafiestas. Buena suerte, Vegestorio. Lo siento un poco por Sentinel. Deep Blue, tengo buenas noticias. Es que estuve investigando con unos amigos y uno de ellos tuvo un Maserati hace algunos años. La doctora McQueen se trabajó en el Hammer Leader y dice que puede darte 10 minutos. Si el Maserati es malo, boludo, que queda para el, mi auto. Debes contactarla cuando puedas. Lo haré. Gracias, Numa. Y un consejo. No pierdas de vista a su hija, Ruby. Es muy inteligente. Esa chica llegará lejos. Si consiguió impresionarte, tiene que serlo. Estaré pendiente de ella. Cambio y fuera. No quiero. Sigue sí, la pista de Stephanie Burger sobre esta artiga. Por favor, no estoy haciendo nada malo. ¿Ya completamos? Sí, voy a ir a matar a estos tipos de acá. Dale, espero que desmarcaré esto, boludo. Bien, 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 boludo. Se concha. Fuera. Este hombre está muerto, no estamos solos. ¡Hay fuerzas hostiles! Me dijo que lo reparó la transmisión y le sirvió $4,500 más la mano de obra, boludo. Un auto nuevo le salió a transmisión. ¡Qué locura! No, locura, está carísimo. Estás viendo refuerzos, muy bien. Muerto, sí. Operador del último mensaje, repita la petición. Acá tengo los otros. No alcanzó. Están pidiendo repetir la petición. Así que te vas por la camioneta nomás, me parece sabia elección. Muy linda, bro. ¿Cuál? ¿Sí, po? No, para que no. Saludillos a la niña. Mandan saludos, potito. Ahí igual te mando saludillos. Más linda. El soto. Yo soy de carepuete. Carepito. Decirle que me mande un charqui mejor. G28. G28. El ataque 50. Sí, lo más probable. Uy, qué lindo, boludo. Vas a tener para llevarte de todo. Hoy voy a hacerle una prueba de manejo a un BMW. ¿Dónde haces la prueba? ¿En alguna pista o calle nomás? Vamos en el Eli. Mira, me faltan dos misiones y paso al nivel 5 de francotirador. Mata a dos enemigos mientras usa destructor de armaduras. Ah, las balas especiales. ¿Y cómo ven las misiones esas, bro? Ahí arriba, donde están los arriba del arma, dice francotirador. Yo tengo la especialidad de francotirador. Y ahí te dice lo que tienes que hacer. Ah, las habilidades de francotirador. Rango 4. Bala de gran orientación, mayor dimensión, mayor control de la respiración, modificación de gran reflejo. Veo un vivac para cambiar la que hace. No, pero no quiero cambiar. Ya estoy con esto. Equipo de ventaja para conseguir el efecto. No. Jeringa MK2 no, sangre fría no. Está
está en la parte oeste de la provincia de Liberty. En la parte oeste de la provincia de Liberty. Me queda casi nada, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cositos para mejorar. Se encuentra al sur de la colina Bird. Al sur. En la calle, trato de ir por vías rápidas. ¿A cuánto lo puedes levantar? ¿Ese que es para, lo vas a ir a probar para venta? $120 es uno de los que me ofrecieron. ¡Ah, boludo! ¡Ah, bien! Lo vas a ir a probar para vos, Oscar. Pensé que ibas a probar, boludo, para la agencia. ¿Estás sin batería, Popotito? Quizás no lo dejaste bien conectado, Popotito. Bueno, ya. Murió, pues. Póngalo a cargar, no, hágame caso. No se discute con un ingeniero, ¿ya? Ponlo a cargar. Pero hasta hoy pudo el dueño del auto. Ah, bien, bien. ¿La camioneta la pudiste probar? ¿Nunca te han pegado en streaming? ¿Nunca te han pegado un lunes? Sí, ya la pude probar. ¿Y qué te pareció? No puede ser. Algo le hiciste, Popoto. Quizás la carcasa tenía presionado el botón, Popotito. Por eso no prendía. Arriba, vamos, mi. Estamos cerquita de la misión, John. ¿Tú la ves en el mapa? ¿Que te la marque? No, pero ¿tú la ves? Sí, sí. ¿Y qué te dice la misión? Vamos acá. Sigue la pista de Wynn Van Dyke sobre el estratega, esa, dice. Esa misma. Cuidado, bueno, si hay enemigos, no te estaciones muy cerca. Vamos a parar acá porque es ahí frente. No, pero parece que no hay nadie. No, no, sí, sí. Ahí hay gente, me marca en rojo. De hecho hay un auto, tenemos uno parado pero que no más. Está súper cómoda pero no tiene tanto espacio como de carga en la caja. ¿Y pero vos qué la querés? ¿Para cargar cosas o para vos? Para el día a día. Hay gente, ¿eh? Hay gente que tiró droncito. Ah, era venir a Karma. Ah, no, no. Qué oscuro está. Sí. Yo sabía que no había nadie. ¿Por qué Jimena así, bueno? Mira la linterna como traspasa la pared, qué lindo, boludo. Esto no pinta bien para Van Dyke. Tengo que encontrarlo. Estoy seguro de que escuché algo. Fuera lo que fuera, voy a investigarlo. Le hicieron mierda a Van Dyke, boludo. Ha hecho una mina. Ah, será la Germú.
Esos bastardos mataron a su mujer. Sí, la Germán. Pero no hay rastro de Van Dyke. ¿Con qué arma juegas? Mira, altas armas, amigo. La TAC 50, esta, que tiene aumenta los bonus con los medidores de la técnica hasta abajo, no entiendo eso. Y esta 100% de precisión la última bala y más 10 de daño en la última bala del cargador. Y este alto riflazo me falta. Piezas de francotirador, es malo, voy a hacer ahora. ¿Esas son las colmenas? Es cierto. Bien, al fin la traje de MK3, boludo. Me faltan piezas de rifle, piezas de arma de alta gama. ¿Vos con qué armita jugás? Igual yo las voy poniendo a como me dice que es mejor o peor, ¿eh? No, tampoco es que... Estas especiales porque las sacamos ayer con Miguel y las puse y ya está. Vos, Miwi, estás usando armas fijas, ¿no? ¿Cómo fijas? Las mismas armas que empezaste estás usando. Cambié el, como te dije hace rato, el fusil. El fusil solamente. El sniper y la pistola siguen siendo los mismos. Claro. Yo juego con el TAC 50, pero el rifle secundario, el M4A1 y la USP. El SC40K. Según YouTube, el mejor del juego. ¿SC40K? ¿Lo tengo? ¿En un vehículo? Adiós. Viene otro. Adiós. No, no tengo. Tengo esta, pero no tiene silenciador, boludo. Lo que tiene bueno es que ignora el blindaje enemigo, pero no tiene silenciador y te recontra deschava. Y no se le puede poner. Esa es la cagada. Todo cargador. Bien, cargador de rifle francotirador. Oye, desde que mejoré la escalada no me vuelvo a caer. Bien. Ya teníamos... bueno, igual estamos a 500 metros. Ahí voy. El TAC 50 es este que estoy usando ahora. Tengo que matar a dos enemigos con... con las balas romper armadura. Se me olvida. ¿Te llega a apreciar la música de fondo, chavita? Es que puse el disco en Meteora y lo dejé porque hace años que no lo escucho. Sí. Alto álbum, boludo. Estamos a su disposición. Es genial lo que intentas hacer. Ánimo. Subí de rango. Bien, bien, bien. Oye, hola. ¿Quién eres? ¿Qué me dará subir de rango? Dinero, dinero, dinero. Bueno, Terquillo, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigo de papel. Y mira quién habla, puto. Calma, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Todo bien? Esto. Acá andamos con el Mimi. Ronda todavía seguiría viva si yo... si yo no... soy un necio. Yo la maté. Maté a mi mujer. Eso no es así. ¿No? Tu mujer te protegía. Ella estaba convencida de tu potencial. Y sí, todo bien, me alegro que andes bien. Contento que va ganando mi ley. Ay, Ronda. Gracias a Dios. Mi querida Ronda. Aquí hay... ¿Y tú cómo estás? Bien, amigo, tranquilo. Necesito que colabores conmigo. Hazlo por ella. Día chill. Bueno, te ayudaré. Vamos a la derecha, mierda. Que lo habría querido. ¿Conoces algo que puede acabar con... que mi ley no es de derecha, en realidad. ¿Qué necesitas? Podemos ayudarnos mutuamente. Es libertario, bro. Toda mi investigación está en un servidor de la Central de Energía Solar. Si me llevas allí, puedo borrar todo y tendrán que trabajar a ciegas. Llévame. Rojos de mierda, dijera mi ley. Sí, igual tiene muchas ideas de... tirando de extrema derecha, bro.
Estamos a 640 metros, vamos caminando. ¿No te vas a subir a la camioneta? Bueno, voy corriendo para apreciar un poco el paisaje. Debería haber trabajado para esa maldita empresa, fuera cual fuera el proyecto. Aquí vive, se escucha súper despacio. Ahí le subo volumen. Te manda saluditos el terqueño a mí. Saludos, terqueño. Saludos, terqueño. ¿Lo había saludado por WhatsApp? Eso, un tipo me hizo una oferta de trabajo. Quería un algoritmo para los drones de su fábrica. Igual él está hablando bajito. Soy experto en el comportamiento de las abejas, en psicología de los enjambres. Es que me alejo el micrófono porque si no les molesta. ¿No sabías que estaban fabricando armas? No, hasta que pero ni se escucha, tarde. Boludo. Todo se yo no lo sé porque yo no me estoy atacando. Sí, pero quería. Ey, pero yo te aviso, no supe weón. Cómo reaccionar. Por eso, sí, pero quería por que eso me salude aquí, dice. Quiere que lo saludes acá, amigo. Ócale. Hay gente, mucha gente. ¿Vos qué andabas haciendo que estás desaparecido, boludo? ¿Qué pasa que no estás streameando? Sí, señor. Entendido. ¿Y esto? Escolta William. Ah, lo tenés que traer hasta acá, boludo. Mata y mata gente. Dale. No tiré dron. No. Uy, qué buen lugar para lootear, boludo. Mío, el DMR. ¿Quién eres? ¿Qué es de tu vida, amigo terquino? ¿A dónde hay que llevar a este tipo? Decía que lo teníamos que escoltar hasta acá, boludo. Tenemos hostiles en el perímetro. Entendido, estamos listos para recibirlos. No, hasta donde está el auto, boludo, hasta atrás lo tenemos que llevar. Ok. Voy. Dale. Yo ya me había puesto a lootear ya. Bien. ¿Están alerta? Hay para lootear algo de ropa, boludo. Sí, hay mucho. Botas, Fastac. Me hizo acordar a Marcino hacer el ataque, boludo. Esa escena de la paloma es mundial, boludo. Esa escena. ¿Cómo mierda entró? Había que traerlo acá al tipo. Ahora hay que seguirlo. Qué sí. Estúpido el juego. Puta la weá. Che, ¿qué tal estuvo su fin de semana, chiquillos? ¿Cómo los trato el fin de? Pero si ya estabas allá adentro con este, ¿por qué lo tenemos que ver? Había que tocar el punto de allá y ahí se activaba la misión. Dios mío. Qué culero, ¿vale? Toda mi investigación está aquí. Cuando empiece a borrarla, saltará la alarma. Tendrás que cubrirme. Ah, hay que protegerlo. Ok. Oh, oh. Si sabes qué me voy a poner. ¿Por dónde van a venir? A cambio de vienen, arma, boludo. Vienen. Hubiera puesto mina. Ah,
No. No tengo puesta la granada. Vamos, muchachos, hay que matarlos. No, no voy a tocar la concha de tu madre. Listo. Vienen más. Ahí te leo, Trinidad. Dale, boludo. Sí, con lo tuyo, culiado, dale. Todavía falta la mitad, Nomad. Dale. El mío estuvo pesado, pero fue un buen fin. Tuve que reiniciar el celular. ¿Por qué? ¿Qué pasó, amigo? La M4 lo que pega, boludo. 90%. Ya falta poco. ¿Es un dron? ¿Terminó el tipo o no? No. Parece que sí. La M4 pega muy linda, boludo. Si es buen arma, siempre he pegado bien. Se le metió un virus, dice. Sí, no lo había probado. Bien. Ah, había que matarlo a todos. ¿Pero por qué tarda en cargar tanto? No, el M4 lo hice más parecido a cómo utilizan los SEALs. ¿Y cómo es eso, bro? ¿Cómo te sientes? Run away. Mi mundo se vino abajo. Necesito seguir adelante para honrarla. Asegúrate de que mi trabajo no caiga en malas manos. Tuve que reiniciar el celular, pero no perdí nada porque lo tenía todo respaldado. Menos mal, pero ¿por qué lo tuviste que reiniciar, boludo? El lenguaje que permitió que los drones actuaran de forma autónoma. Les di la capacidad de pensar por sí mismos. ¿Hay algo que pueda usar contra ellos para detenerlos? Lo único que puede detener el algoritmo es un virus. Inutiliza la comunicación y derrotarás al enjambre. Esto sobrecargará los procesadores, pero tendrás que acceder a su repetidor para que funcione. Esta misión está buena, me gustó, la otra no. Ahora que ofrecen una recompensa por tu cabeza, estarás más seguro con los proscritos. Conozco a varios. Cuando se enteren de lo de Ronda, a lo mejor me ayudan a vengarla. Puede que sí. Cuídate. Pensé que me iba a caer. Nomad. Deep Bloom, puede que haya encontrado una forma de destruir Claws y viene por nosotros. Debemos estar preparados para lo peor. Y eso claramente lo es. Ya me lo contarás cuando lo veamos. Recibido. Recibido. Quiero jugar con Sam Fisher. Sí. Vamos a ir a terminar el Splinter Cell Blacklist. Qué juegazo. ¿Cuál? El último Splinter Cell que salió. Espero que puedas decirme algo de esto. En serio. Son tremendo juegazo. Te lo agradezco. No lo creo. Una agarradera frontal, una mira híbrida, mira láser y el telemétrico. ¿Y cómo mierda le modificaste eso, boludo? Cargador, a ver. No tengo más cargador. Mata enemigos con un rifle francotirador, un rifle tirado. Mata enemigos con un rifle francotirador, rifle tirador a más de 200 metros. Chuta. Mira con 4. Che, pero no tengo mejor a esta, la G28. ¿Qué es esta? Ah, ¿ya terminamos la misión de él? ¿Tan rápido? Sí, terminamos. Sí.
Oh, qué cortita. Ya vamos al general Paxton. Vamos. La K-74 tengo también. Esta es una escopeta, no, no me sirve. ¿Por qué no estoy subiendo de nivel? Está en la parte suroeste de la provincia. ¡Oli, oli, guacamole! ¿Cómo estás, Muricita? Bienvenida. Bueno, los cabros, yo me ve. Suroeste en la provincia de Liberty, al sur del lago Aunton. ¿Cómo estás, Muricita? ¿Todo bien? Al sur del lago Aunton. Aquí está, Aunton Lake. Al sur. Debe ser por aquí. Me falta piezas de rifle. ¿Es aquí, John? Estoy cerca, ¿no? Te digo... Sí, ahí en la B. Ah, viaje rápido. Más acá. Puta que te parió esta mierda. Ahí. ¿Marcaste tú? Sí. En viaje rápido... Sí, está más al lado. ¿De dónde estoy yo? Bueno, más, no lo tenía habilitado ese. Me vas a acompañar a comer. ¿Qué vas a comer, Muri de rico? Aquí... ¿A qué le vas a entrar? ¿Qué te pasó, chavita, que tuviste que reiniciar el celu? Okay. Alto fósil, boludo. Un virus. Ah, eso, se le metió un virus, me dijiste. No había entendido, no había entendido. Pensé que me estabas hablando del juego, boludo. ¿Qué estuviste descargando, chavita? Ya te dije, miralo online, no hace falta que lo descargues. ¿Qué onda, Muriel? Hola, burneado, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Pues se juega Baldur también. Esa. Gobierno, pinche burneado. ¿Frutas vas a comer, Muri? ¿Qué tipo de frutas? Tengo gente acá. 950 metros, sí, estoy atrás tuyo. Lo escucho, pero no los veo, tiro dron. Necesito un cerrajero, me quedé afuera de la habitación. No, boludo. Descargué unos libros y valió madre. Oh, boludo, hay que tener mucho cuidado con las descargas. Hay poca gente, pero están bien ubicados. Agárralo, boludo. Avísame si vais a entrar en contacto, po, hombre. Me agarra, ahí está. Me la está dando otro, boludo. Ojalá te maten, por idiota. Cállate, bicho. Hay que avisar, po. Llegáis y te ponía a pelear. Y no estamos en un juego de tiros. Sí, pero avisa, porque yo estaba haciendo otra cosa. No, pero chapulín. Bueno, no me caes a pie, hijo de puta. Que siempre haces lo mismo, un pedazo de manco. Bueno. En el Fortnite igual te vais solo. Te creéis pro player. ¿Quién te carrió ayer? Yo me acarreo solo. Puto. Ahora te voy a denunciar a la liga de compañeros. Traspasó la jeringa, bro. No, hombre, chupín. Che, boludo, qué cagada que te quedaste afuera, burneado. ¿Y cuánto te sale un cerrajero? ¿Ya averiguaste? Mirá lo que es eso, bien. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Me equipo la primaria con charero. Soy un soldado. ¿Cómo van las cosas? Hay más casas acá, no sé si hay enemigos. HTI. TAC 50.
Te mandé una foto para que veas más o menos la configuración. Ahora la veo. Tengo el celu usando de cámara. Puedes poner WhatsApp web. Sí. Ah, también. Recoger coleccionable. Estoy llegando al lugar. O sea, Espera. al lugar que me marcaste tú. No sé si es aquí. Sí, es ahí. No puedo entrar a la casa. No me aparece nada acá. ¿Será esta No, casa pues más grande? más adelante. Sí, estoy avanzando. Más ahí. Justo la casa de enfrente donde te marqué, enfrente. Tengo dron AQ-7 Carecuete. Muerto. Yo no le había puesto cargador ampliado a este. Hay Tenía cargador enemigo aquí. ampliado. Ahí voy. Cargador estándar, cargador ampliado. Ah, ahí está. ¿Lo abatió? Me pone 10 balas, bien. Entro a la casa. Aquí, ahí voy. ¿Qué tal va la chamba, Morisita? ¿Qué tal te trata la vida? Saludo a la Muri. ¿Lo escuchaste al Michael Brown? La que he seguido por 4 años y la habíamos extrañado. Ay, chicos, nos vamos a ver en otra vida. Dramática. ¡Un enemigo! ¡Ahí! ¡A la vista! ¡Vamos, soldado! ¡Veamos de qué! ¿Qué tal? Mira, por estar mirando acá, me vieron. ¿Dónde está? Ahí está. Los drones cuando te ven son más duros. Hay otro más, pero ese me parece que es el que acusan a... El drone acusan. Esta es la casa. Qué lindos lugares. Estoy comiendo, solo te escucharé igual, vale, Muri. Que la coma rico. Y que está muy sabroso. Y buen provechito. Iba a decir algo, pero no, ya, es muy feo. Yo pasé el fin de Sé que semana están en el trabajando, espero Operation no molestar. Raccoon City. ¿Cuál El es trabajo eso? puede esperar. No me ¿Quién me eres y suena. qué haces aquí? Me llamo Nomad. Tengo que hacerle unas preguntas al Atrevido. general Paxton. Ah, genial. Esta vez ese vejestorio consiguió molestar a Sentinel. No soy de Sentinel, pero está pasando Sirviente algo ese. muy turbio. Solo quiero saber si está involucrado de algún modo. Todos los días sobre esta hora toma la caña y se va a pescar. Tiene un lugar de pesca por aquí cerca, pero nunca atrapa nada. Yo diría que no es lo suyo. Es un ¿Ah, Resident sí? Evil. Ah, ¿Dónde me suena, suele ir me a suena. pescar? ¿Y qué tal está? Nunca se lo ¿Te dijo a gustó? nadie. Pero creo que hay alguna foto en su despacho. Puedes echar un vistazo. ¿Por qué dice Eso haré. sirviente? ¿Cómo un sirviente Gracias. se atreve a hablarme? En el Humble Bundle están vendiendo, te están dando todos los Resident Evil por $35. ¿Qué es el Humble Bundle? Es una página que recauda fondos para organizaciones benéficas donde te venden packs de juegos por Oh, lo que tú qué quieras pagar. lindo. Si pagas 35 Claro. dólares o más, te dan, porque tú puedes pagar lo que quieras para ayudar. Pero puedes pagar más Te para dan ayudar, claro. desde el Resident Evil 1 hasta el 8. Lindo. Todos los Resident Evil principales. Barato. Yo pagué $40 solo por el 8. Solo por uno. 50, perdón. Oh, qué buena onda eso que yo me morí.
A mí me gustó mucho. Se ve bueno el juego. Este sí, boludo. Juegazo, juegazo. Se ve bueno y se juega mejor. Es muy lindo, boludo. Oh, gracias por esa promo, Mauricita. Foto del general Paxton. Acá agarré dos cosas, boludo. Este hay una viejo, cueva cerca del lugar de pesca. Este viejo no va a pescar. Definitivamente va a ir a pescar, se va a culiar al empleador. ¿Dónde es? Examina las fotos para ubicar el lugar. 4.3 kilómetros. Ah, la concha le vale. ¿Habrá algún...? Ahí. Viaje rápido, si sí, ahí salgo en uno, en el más cercano. Ah, no, no está disponible. ¿Cómo combatiendo? Si no estamos combatiendo, culiado. Sí, es que hay gente. Márcame el lugar donde... Ahí te lo marco de vuelta. Es exactamente acá. Oh, igual estamos lejos. Sí, pero si ya me elegí. Es un spin-off, está situado entre el Resident 2 y el 3. Lo único que no me agradó de este juego es que ciertos calibres están mal. ¿Por qué? ¿En qué sentido están mal? Ahí salgo en el viaje rápido. ¿Ya se puede? Sí. Sí, Terquino, si lo podés probar, boludo, es juegazo, juegazo. ¿Ahora? Yo un ratito más. Está bueno jugarlo con alguien aparte. Un yatito más. Ahí salí a 1.5, boludo. Oye, Poto, tu cara. Ya, gorda. Sí. Qué teatrera. Ejemplo, el TAC 50 es calibre 50, pero ahí sale que es 338. ¡Ah! Oh, pero vos... Se recontra sí, detallista, boludo. Las armas se pueden modificar... Se le puede modificar el calibre a un arma. Eso se sabe. ¿Ah, sí? Sí. Tengo un enjambre de drones acá arriba, pero no le voy a disparar porque me van a quedar a piña. Pero, ¿la historia qué te pareció? Gracias, Muri. Sí, gracias por eso, promito, Muri. Genial, la crack. Oh, está reagitado, no maduro. Oh, va a estar difícil llegar allá. Espera, me voy a tirar el dron a ver si hay algún viaje rápido. Pues estamos... Creo que voy a buscar una lancha, boludo, porque si no, no sé lo que hace cruzar nadando. Por eso te decía que iba a intentar buscar un viaje rápido. Sí. Bueno, si encontrás, usalo. Mientras tanto voy a buscar la lancha. La historia de Resident es buena, le faltan algunos detalles, pero es divertido. No se escucha nada en mi gris. Encontré uno. ¿Está bien? Ahí va. Agachate. Líder Ghost, aquí Nomad. Todo listo para acabar con Esfinge, ¿me copias? Sí, aquí estoy. El objetivo Esfinge es un viejo colega tuyo, Anthony Berkeley. Salen casi todos los zombies y te dan una explicación de por qué salen. Eso me gusta. Vos sabés que nunca jugué un Resident Evil, boludo. ¿Agarraste otra misión, John? No. Acepté algo que vos me mandaste. Sigue la pista. No seguiré ensuciando el honor de los Ghosts mucho tiempo. Fuera. Nada, ¿cierto? Sí. Ya. No sé, me tiró para aceptar algo y no lo acepté nomás. Sí, pero no. Aceptaste una misión del episodio 3.
Qué pelotudo. Ah, igual yo no tengo. La historia no, de este juego es si buena, un amigo te invita, lo puedes jugar. Eso tenemos que probar porque los episodios 2 y 3 son pagados. Sí. Pero no sé si te invito a uno del 3, lo podrás jugar. Si no, tienes que comprar la Ultimate Edition o Deluxe Edition, no sé cuál es. Ultimate Edition. Y en este juego con Millie le metimos como 26 horas ya, aproximadamente. Ah, me mataron. Ahí voy. Aparecieron detrás mío, no los vi. Sí, lo veo. Arribis. La historia de este juego es buena, pero siento que hay misiones que se hacen. ¿Del Resident me estás diciendo o de este juego que estamos jugando? Johncito, me voy a la almorzación. Dale. ¿Seguimos después? Tranquila. Ócale. ¿Las 3 vuelvo? ¿Tú almorzaste? ¿A las 3? Sí, yo ya comí hace rato. Sí, a las 3 vuelvo. A mi super tren perenita. A las 3 vuelvo. Vale, amigo.